Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la gran supervisión que realizan los ingenieros civiles de los 32 estados del país a la gran obra del tren interurbano México-Toluca. En el marco de la celebración del 75 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México y como primer evento de la Cuarta Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, integrantes de este importante gremio realizan una visita técnica a las obras del tren interurbano México-Toluca. En este encuentro participaron 80 presidentes y miembros de las mesas directivas de colegios de ingenieros civiles de los 32 estados de la República, quienes realizaron un amplio recorrido en compañía de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a cargo de esta obra, así como los supervisores y constructores que participan en este gran proyecto. Cabe destacar que la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles agrupa 60 colegios de ingenieros civiles en todo el país. La supervisión comenzó en el área de talleres y cocheras en el municipio de Sinancantepec, donde visitaron las naves de talleres en el centro de control, el centro de simuladores y la nave de depósito del material rodante, donde tuvieron la oportunidad de conocer la cabina de mando y el interior de los trenes. Posteriormente, se trasladaron a la estación tecnológico en el municipio de Toluca, donde se les explicaron los procedimientos constructivos aplicados en los viaductos del tren interurbano y el equipamiento de las estaciones. Enseguida ingresaron al viaducto 4, que es el más alto del trayecto, el cual recorrieron a pie hasta llegar al bitúnel bajo la Sierra de las Cruces. En el bitúnel se les explicó el procedimiento constructivo de los túneles y las galerías de subterráneas, así como los trabajos en proceso que se realizan en el tramo 3 a cargo de la Ciudad de México y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Durante el recorrido y las explicaciones recibidas, los ingenieros civiles pudieron constatar los avances alcanzados en este proyecto, la alta tecnología con la que contará este tren interurbano en materia de operación, control y seguridad, así como los grandes retos técnicos que a la fecha ha superado esta magna obra de transporte a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Veamos los grandes avances que presenta esta magna obra en este mes de noviembre del año 2021. Del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica, avance 45.4%. Subestación eléctrica de tracción 1. Ya está equipada y lista para iniciar operaciones la SET 1 ubicada en Lerma, la cual suministrará la energía eléctrica para alimentar al tren interurbano. Instalación de catenaria. Mediante vehículos bivial, se tiende el cable de cobre sobre las ménsulas colocadas en los postes del sistema de catenaria. El tren interurbano tomará la corriente eléctrica de este cable por medio de un pantógrafo que alimentará los 12 motores eléctricos que impulsarán cada tren. Instalación de vía y canalizaciones. Continúa la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el kilómetro 34 de la vía 1. Esta semana quedarán conectados los 41 kilómetros de los tramos 1 y 2 en la vía 1, desde Sinacantepec hasta el Portal México, incluyendo el túnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 1, viaducto 0. Se coló el interior del primero de los cuatro cabezales de concreto prefabricados en este frente y se trabaja en el habilitado, armado y colado del segundo cabezal para próximamente realizar los primeros tensados de preesfuerzo en estos elementos.
subestación eléctrica de tracción 2. Se ha concluido con la instalación de equipos en la SED 2, que junto con la SED 1 estarán capacitadas cada una para suministrar toda la energía eléctrica a la catenaria del tren. Hondonada Zagarpa. Continúan los trabajos en las columnas principales del viaducto en doble voladizo. Lanzadora de Dovelas. Se avanza con los trabajos de armado del sistema constructivo italiano para los viaductos con dovelas prefabricadas de concreto. Este sistema permitirá la construcción del viaducto en zonas de difícil acceso, con restricciones sociales y ambientales. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Gestión del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.4%. Subestación eléctrica de tracción 1. Ya está equipada y lista para iniciar operaciones la SED 1 ubicada en Lerma, la cual suministrará la energía eléctrica para alimentar al tren interurbano. Instalación de catenaria. Mediante vehículos bivial, se tiende el cable de cobre sobre las ménsulas colocadas en los postes del sistema de catenaria. El tren interurbano tomará la corriente eléctrica de este cable por medio de un pantógrafo que alimentará los 12 motores eléctricos que impulsarán cada tren. Instalación de vía y canalizaciones. Continúa la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el kilómetro 34 de la vía 1. Esta semana quedarán conectados los 41 kilómetros de los tramos 1 y 2 en la vía 1, desde Sinacantepec hasta el Portal México, incluyendo el túnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 1, viaducto 0. Se coló el interior del primero de los 4 cabezales de concreto prefabricados en este frente y se trabaja en el habilitado, armado y colado del segundo cabezal para próximamente realizar los primeros tensados de preesfuerzo en estos elementos. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha concluido con la instalación de equipos en la SED 2, que junto con la SED 1 estarán capacitadas cada una para suministrar toda la energía eléctrica a la catenaria del tren. Hondonada Zagarpa. Continúan los trabajos en las columnas principales del viaducto en doble voladizo. Lanzadora de Dovelas. Se avanza con los trabajos de armado del sistema constructivo italiano para los viaductos con dovelas prefabricadas de concreto. Este sistema permitirá la construcción del viaducto en zonas de difícil acceso, con restricciones sociales y ambientales. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.5%. Instalación de catenaria. El avance en la colocación de postes y ménsulas llega al kilómetro 32 junto a la vía derecha con sentido a la CDMX. Instalación de vía y canalizaciones. Una vez instalada la vía, se prosigue con el colado de los plintos de concreto centrales, los cuales cumplen una función de seguridad para la operación de los trenes. Se coló el recubrimiento de concreto sobre los taludes de remate del terraplén en la transición de las terracerías 3 al viaducto 4. En el kilómetro 33, se instaló un sistema de herrajes de cambio que permitirá que los trenes cambien de vía para tener flexibilidad en la operación sobre cualquiera de las dos vías con la que cuenta este proyecto. Se instalaron los rieles de la vía derecha sobre las terracerías 4 y el viaducto 5. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Frente 1, viaducto 0. Tras realizar el colado interior del primer cabezal especial en este frente, se tensaron los cables de preesfuerzo quedando preparados para la inyección de mortero que finalizará el proceso en cada cabezal. Viaducto mixto 2. Se trabaja en el alineamiento y soldadura de las secciones metálicas 7 y 8 del viaducto que deben formar una sola pieza previo al montaje. Frente 19, Casa del Agrónomo. Continúa el armado, cimbrado y colado de los diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas en este frente. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación y armado de pilas de concreto, así como la excavación de zapatas y descabece de pilas, además de los trabajos de perfilado de taludes y conformación de terracerías. En el tramo 3 y en los trabajos de obra electromecánica, se han generado 1.500 empleos directos. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.5%. Instalación de vía. Se avanza con el habilitado del acero de refuerzo de los plintos hasta el kilómetro 32 para la colocación, alineamiento y nivelación de rieles en la vía 2, en sentido de México a Toluca.
se coloca el segundo cortavía sobre el viaducto 4 para permitir el uso indistinto de las vías con fines de operación y mantenimiento. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra civil 53.5%. Frente 1, viaducto 0. Se tensaron los cables de preesfuerzo del segundo cabezal de concreto en este viaducto. Este cabezal será el primer apoyo de la celosía metálica 1 para el primer cruce sobre la autopista México-Toluca. Frente 2, carretera federal. Se avanza en el habilitado y armado de acero de refuerzo de las últimas 6 losas de compresión de este viaducto. Viaducto mixto 2. Continúan los trabajos de soldadura para la unión de las secciones del viaducto a un costado de la autopista. En este sitio ya se encuentran la totalidad de las secciones metálicas para cerrar esta estructura. Estación Santa Fe. Se avanza en los trabajos de soldadura de los cabezales metálicos sobre las columnas de concreto. Esta soldadura se ejecuta en campo por personal certificado para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación, armado y colado de pilas de concreto, así como los preparativos para la viga de atado sobre las pantallas de pilotes para la protección de taludes en la zona de obra. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.6%. Tendido de catenaria. Avanza la instalación del sistema de catenaria flexible en el tramo 1. El tendido de cables de cobre sobre las ménsulas de los postes ha llegado hasta el kilómetro 32 desde los talleres y cocheras. Instalación de vía. Se realiza el armado de los rieles largos con sus fijaciones mediante marcos de soporte que garantizan su alineamiento y nivel de acuerdo con lo indicado en el proyecto, previo al colado de los plintos de concreto que sujetarán la vía. Se armó el acero de refuerzo para un cruce a nivel para el acceso vehicular al cuarto técnico en el portal Toluca del Bitúnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 53.6%. Viaducto mixto 2. Las últimas secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran habilitadas y listas para su montaje. Estación Santa Fe. Se realizaron los colados interiores en el cabezal número 8 y se avanza en los preparativos para recibir la última sección metálica del apoyo. Estación Vasco de Quiroga. Se continúa con los colados de concreto en las pilas de cimentación. Esta estación dará servicio al pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud, al personal militar de la zona y a los visitantes de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Lanzadora de dovelas. Continúa el armado de la lanzadora de dovelas que se utilizará para la colocación de los elementos prefabricados de concreto que formarán el viaducto 5, de 2.750 metros de longitud. Presa Tacubaya. Avanzan los trabajos de desasolve dentro del vaso de la presa, donde se construirán los apoyos para el viaducto en doble voladizo sobre la cortina de la presa. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.